Andrew Jones walked to be placed on first, bringing up Eddie Perez, and Perez on the first pitch just about busts the game open by taking Beck out of the park for a grand slam home run. Perez, it's a slider, and it stays up. That was a slider. It wasn't as bad a pitch as I originally thought, but still it was up a little bit, and Perez really tagged it. The Braves have now... Here's Perez. Eddie's one for two. A long drive to left. Back goes Mora. To the trap. To the wall. He's gone deep as Rogers unravels in the sixth. Well, in our scouting report, we talked about Rogers. As long as he was pitching well, in control, he was fine, but he has trouble staying out in the big inning, and this is another big inning for the Braves. Still in the left, and Eddie Perez whacks one into the seats in left, and just like that, it's 4-2 Atlanta. He got hurt with fastballs. One away to Jordan, one in to Andrew Jones, and this one in to Perez. Fastballs in, these right-handed hitters are able to turn on it. And you can see the joy in the Braves dugout. Desde chiquito, desde que tú naces, pues te ponen un bate y una pelota en la mano y en Maracaibo, yo creo que ya ahora en toda Venezuela todo el mundo juega béisbol y ahora por la situación en Venezuela yo creo que más juegan béisbol. There's a look at Eddie Perez, our pal, the Braves, terrific bullpen coach. Today is Eddie Perez's 47th birthday. Feliz cumpleaños, amigo. Esto es, primero vivo en Atlanta, ya es mi segunda casa. Significa todo. Fue el equipo, la organización que me dio el trabajo, me dio la oportunidad de llegar a Grandes Ligas, me dio la oportunidad de ser un pelotero profesional y pues le debo todo a ellos. A una organización que no solo me ha enseñado a ser un pelotero, sino a ser una buena persona fuera del terreno y pues hacemos muchas cosas buenas. Here's Perez, Eddie's one for two. Para mí el mejor, por supuesto, voy a decir el 99, cuando quedé más valioso en los playoffs para ir a la Serie Mundial. Fue la última vez que los Bravos tuvieron una Serie Mundial aquí en Turner Field y en Atlanta. Para mí es lo que nunca voy a olvidar, porque fue algo muy personal para mí. Fui más valioso, tuvo toda mi familia presente en el terreno y pues muchas cosas bonitas aquí en Turner Field. Andrew Jones walked to be placed on first, bringing up Eddie Perez, and Perez on the first pitch just about busts the game open. Es uno de los mejores fanáticos de béisbol, saben mucho de béisbol. Yo lo comparo mucho con el fanático de Maracaibo, que es uno de los más exigentes de Venezuela, y el de aquí igualmente. Si tú no ganas, pues ellos no están contentos, y así es que debe ser el fanático. El fanático latino también nos ha apoyado en todos estos años, pues hemos tenido muchas estrellas latinas y también hemos sentido ese apoyo de todos los fans, todos los fanáticos latinos. Atlanta goes ahead with one on the fifth. A long drive to left field. Turning is Ricky Henderson. To the track. To the wall.
ver a todas esas estrellas, números retirados que jugaron conmigo, pues para mí también es muy importante. Y este, el último año de este estadio, pues va a ser para mí bastante inolvidable. Yo jugué en el otro también, que muy poca gente conoce, en el Fulton County Stadium, que jugué allí, ahí fue que me inicié, pero después nos mudamos para acá. Pues yo creo que va a ser una de las pocas personas que va a estar en los tres estadios uniformados. There's a look at Eddie Perez, our pal, the Braves' terrific bullpen coach. Today is Eddie Perez's 47th birthday. Feliz cumpleaños, amigo. This is what took place in the locker room before the game. Now you know you're big league when you have your own mariachi band performing in your home locker room before a big showdown with the Phillies. That was a big league birthday present right there. Yeah, it was. And you know he loved it. He was even walking around with a sombrero in the locker room. You saw him in the background there.